Hola, espero que estés bien. Soy el profesor Miguel Orellana. Bueno, esta semana, que ya la última semana prácticamente de enero, ¿sí? Me toca hacer pues la narrativa número 11 de mis tres historias que hago siempre los fines de semana, que es la de Tu récord, El origen del fin, Elena, La mujer que nunca tuve, y Las aventuras de Licaín y el escritor. Bueno, hoy es viernes. Esta semana no me tengo que escribir Meto Orellana. Me toca el otro sábado la entrega número 20, creo que. Entonces, bueno, hoy es viernes 27 de enero. Son las 8 y 36 de la noche. Voy a hacer el video corto, aunque siempre digo lo mismo y termina siendo más largo que de 40, 50 minutos hasta más de una hora. Pero sí, me voy a ver obligado a hacer el video más corto porque ya son las 8:36 y cuando se tarda más de 40 minutos, tarda hasta 3 horas para cargarse a YouTube. Porque bueno, aquí la internet no es tan rápida. Así que bueno, la narrativa de hoy es la de Tu récord, El origen del fin, de mi historia. La cual es desde la entrega número 49 a la que hoy presento, que es la número 53. Bueno, para los que han leído esta historia y para los que han visto estas narrativas, pues ya saben más o menos la temática de qué es lo que trata la historia. Sobre el fin del mundo, esos apocalipsis que siempre se nombran por ahí. Pero esta historia va más allá sobre esa ilusión del fin del mundo, aunque puede darse como una realidad, tal como le decía Carl Sagan, que de aquí a 5.000 años existe la posibilidad de que el mundo se acabe y que cuando emerjan otros mundos y otras galaxias, pues ni sabrán que asumo que en algún momento existió en el pasado un planeta llamado Tierra y una raza llamada humanidad, en conjunto con todas las demás especies, naturales y animales. Eso es triste y a la vez emocionante, porque es triste porque se nos hace un poco nostálgico que olvidar, o sea, o ser olvidado. Y se hace interesante o emocionante porque a veces mejor así, hacer borrón y cuenta nueva. Obviamente, cuando se hace borrones y cuentas nuevas, entre comillas, lo que uno llama renacimientos, pero sin memoria, ¿no? En este caso, es que quien haya creado eso, esa energía que haya creado lo que exista o lo que existirá, es que acomode todos los errores que hubo en el pasado. Y de eso se trata Los orígenes del fin, tal como el subtítulo de mi historia, Tu récord, El origen del fin. La idea es que cuando tú mueres en vida, por así decirlo, que haces esa muerte espiritual para renacer espiritualmente, lo hagas para conocer a tu nuevo soy, no al yo. Porque recordemos que el yo muchas veces es el ego, ¿no? Es el orgullo, la soberbia, esa grandeza de sentirnos más grandes que los demás. Sino de conocer al nuevo soy. De aprovechar ese pequeño fragmento en el tiempo de crisis existenciales para luego saber quiénes somos. Porque para eso sirve la crisis existencial. Hasta que muchos lo utilizan para, ay, para lamentarse, para no encontrarle sentido a la vida, los propósitos, ay, que de verdad, qué fastidio. La idea de la crisis existencial es que tú renazcas un nuevo soy. ¿Quién soy yo? Bueno, soy una persona, soy un individuo, soy una mente que piensa, soy una mente que reflexiona, una mente que razona, soy un corazón que siente, soy una energía que se transforma,
soy un padre, soy un hijo, soy un hermano, soy un amigo, soy un profesional, soy, engloba todo lo bueno que hagamos con nosotros, todo lo bueno. Desde la parte social, desde la parte personal e individual. Entonces de eso sirve los orígenes del fin. Dar fin a las cosas malas para dar comienzo a las cosas buenas. Si no, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve entonces morir espiritualmente si no vas a renacer espiritualmente a su nuevo soy? Podemos muchas veces estar perdidos por ahí, no encontrarle sentido a la vida, no tener propósito para seguir existiendo. Eso pasa. Pero tampoco te vas a quedar estancado todo el tiempo ahí. La idea es que tú, ok, pasa tu proceso natural de tu muerte espiritual y tu vaina, pero ven acá, te despechaste, qué sé yo, te decepcionaste, aprendiste tu lección, verga, te caíste en la peor tristeza, vaina. Pero ya, vamos, levántate. Es hora de continuar. No te va a lamentar toda la vida. Continúa. Conociendo, abrazando, sintiendo, existiendo, moviéndote. Y hay que aprender de todo. En esta vida hay que aprender de todo. Porque si no se aprende de todo, aunque cada quien tiene sus dones, ¿no? Tiene su. Lo que uno llama eso lo lleva la sangre. ¿Ves? Ajá. Pero hay que aprender de todo. Porque a la hora del té sabemos tal cosa. Así no seamos especialistas en tal cosa, pero podemos defendernos. Y de eso sirven los aprendizajes. De todo un poco. Ay, ¿de qué me sirve a mí las matemáticas o tal cosa o la filosofía si no voy acá? ¿No utilizas matemáticas todos los días? ¿No filosofas todos los días sin que te des cuenta? Hasta cuando das un consejo de vida. Ah, pero no aprendemos la historia, pues. Es lo único que no aprendemos. No aprendemos de la historia. Nos encanta sufrir. Ay, caer en la peor infierno del mundo. Así es el humano. Es hora de dar fin a las patéticas actuaciones del ser humano, a las paupérrimas aplicaciones que hace el ser humano con su vida. Y a las miserables, a los miserables pensamientos que tiene el ser humano. En el sentido de dejar sus pensamientos en las manos equivocadas. Y sobre todo de aquellos que quieran solamente doblegar esos pensamientos o modificarlos para su propio beneficio. Que despertar la mente, el uso de la razón, la lógica y saber unir las emociones con el razonamiento. Eso es lo mejor que hay. Bueno, para no extenderme mucho con estas pequeñas reflexiones que doy, vamos a comenzar ya mi narrativa número 11 de mi historia, Tu Record, El Origen del Fin. Bueno, como siempre, yo prendí mi incienso para tapar un poquito el olor del cigarro, porque me gusta fumarme mi cigarrito cuando doy mi narrativa, cuando hago mi narrativa. Tengo mi café en mi taza nueva. Tenía una ahí que duraron más de 20 años. Bueno, tuve que comprar esta marca Corona, el cual me ha salido bueno. Ya está bonita, me ha hecho bien ahí. Bueno, si todavía estás por estos minutos, te agradezco. Y bueno, como siempre digo, búscate algo con que entretenerte, ¿verdad? Unos caramelitos, una tortita, una vaina. Y escuchas. Lo puedes escuchar con tus ojos cerrados o abiertos.
mi voz narrando mi historia, que es para ustedes. Antes de entrar en la narrativa, vamos a recordarles dónde habíamos quedado la vez pasada. Quedamos fue la entrega número 48, donde el zorro llega al templo sagrado del campesino Juan, que es donde se encuentra el núcleo del templo sagrado de Turecor, el núcleo principal, o sea, el núcleo que puede destruir realmente el mundo, que se supone que son los designios de Oxyur, que es el creador, el cual ya está cansado de la humanidad y quiere destruirla. Lo que pasa es que hay un proceso de transformaciones ahí, dependiendo de las actuaciones, lo que dije hace poco, de cada personaje en esta historia, ¿no? Y depende de esas actuaciones, depende de esas transformaciones y regeneraciones, se verá si realmente el origen del fin hacia la vida del planeta ya es sin derecho a réplica, o si en dado caso existe una posibilidad, una mínima posibilidad, de que el planeta no culmine su existencia, sino que mejore su existencia a través de todos estos buenos cambios que están sucediendo. Bueno, por ahí hay una pequeña interferencia que creo que viene en el celular que graba. Bueno, el zorro había llegado al templo un poco decepcionado con Gabriela, porque vamos a dejar un poquito más el celular porque aquí está haciendo un poquito más de interferencia. Vamos a alejar un poquito allá. Ok. Sí, porque está haciendo mucha interferencia. No le quité el... No lo puse en modo avión para que no hiciera interferencia. Bueno. Y resulta... Resulta que... Que él viene decepcionado de Gabriela. Porque Gabriela le dijo, hay asuntos en los que las patas de un animal no pueden meterse en los pies de un humano. Y eso es verdad. Y eso se refiere a todo. Eso es una gran frase que yo hago ahí. Eso se refiere a todo. Hay asuntos que no debemos meternos. No debemos meternos. Y otros que sí. Hay que saber dónde uno está parado. Y depende de eso, podemos actuar a base de lo que ya se conoce, para no llevarnos nuestro coñazo. Bueno, en esta parte el campesino Juan le dice o le pregunta al zorro, ¿qué eres? Y él le responde, un animal. ¿Para qué naciste? Para ser. ¿Por qué vives? Para existir. ¿Por qué existes? Para aprender, disfrutar y expresar. Y por último, ¿por qué la muerte debe abrazarnos a su momento? Para seguir viajando entre todos. Te preguntaré por tercera vez. ¿Te molestó que Gabriela te haya pedido que te retiraras porque un animal no puede ni debe compararse con un humano? No, ya no. ¿Y por qué aún dudas de ti mismo? Zorro, por el amor que le tengo, el bendito amor. A veces el amor nos hace ver de forma consciente, y otras veces el amor nos ciega por completo y la conciencia se apa al coño. Bueno, entonces él responde, por el amor que le tengo. ¿Viste por qué el amor, le dice Juan, ¿no?, al zorro, es como una cortina que crea que la cascada al caer sobre piedras necias? ¿Por qué? El amor nos vuelve ciego ante lo que realmente somos. Ilusiones. Ilusiones de la conciencia. Cuando hablamos de las ilusiones de la conciencia, nos referimos a que la vida es una sola. No podemos ilusionarnos a que tenemos 10.000 vidas para vivir y aunque así nos llegue la muerte mañana. Porque, aunque bien es cierto que reencarnamos siempre en un constante ciclo, nada será igual.
podremos recordar cosas del pasado, de una vida pasada, XYZ, pero nada será igual. Y esa persona donde reencarnemos, podremos darle señales de que existe otra conciencia, pero esa es su conciencia, pues tenemos que respetársela. Y no hay forma de meternos ahí. Por eso es que somos ilusiones, somos un momento, más nada. Así que bueno, empiezo la décima primera narrativa, la número 11, de mi historia pública. Empiezo pues. Mientras que el zorro Draineos continuaba hablando con el campesino Juan en el templo sagrado del núcleo de Tubrecort sobre el por qué las patas de un animal no deben interferir sobre las decisiones de un humano, Gabriela seguía preguntándole al general el por qué su confianza debía mantenerse ciega si en el pasado éste trató de quitarle el pulso de su propia vida frente a los ojos de quien en su momento estaba confundido entre la destrucción y la construcción de todo lo que se ve, o al menos de todo lo que se siente, así como de todo lo que existe e incluso de lo que aún no existe entre las cosas, el mundo Neverados. Pero si hablamos de este mundo, hablamos de renacimientos, de transformaciones y de sacrificios, siendo este último el sacrificio lo que el comandante Tessier realizó al momento en que dio el salto para salvar a Gabriela cuando el general Melonic la lanzó al vacío de la nada. Y yo estaba mirando a Oxyudium mientras que Gabriela caía entre los árboles de las serpientes. Y cuando quise preguntarle a mi compañero de lucha el por qué lo había hecho, este me respondió de la forma más simple que hasta el zorro dio el salto de la muerte para salvar la vida de lo que debe vivir aún entre las cosas. Y me dijo: no te preocupes por mis actos. Preocúpate y ocúpate más de los actos que hagan otros. Pues yo represento a la muerte. Y si las acciones de otros hacen que mi presencia se vaya de las suyas, entonces los actos que yo he cometido no es más que la razón para que la vida se valore desde lo que realmente ella es: transitoriedad. Y al decirme esto, descubrí que los sacrificios hacen del mundo de alguien la salvación de otros. Pero volviendo al tema, pese a que el general ya le había dicho a Gabriela el por qué quería matarla, Gabriela aún no confiaba en los designios de un ser gigante fuera de este mundo, y más porque nunca la llegó a tratar con amor desde que la conoció, sino que simplemente la trataba desde la más sincera conciencia sin que el amor existiese, como suele existir si lo dejamos a que fluya por sí solo, sin tropiezos, ni motivos, ni barreras que le impida ser lo que es: una emoción que se transforma gracias a los impulsos vibrantes de la existencia, la mente universal. Pues la mente es tan poderosa que hace de la ilusión más grande algo verdadero desde la existencia de lo que sí somos, energías. La cuestión era que Gabriela refutaba lo que el general vivía diciéndole para que su confianza fuera más fuerte que toda duda. Pero como siempre existe una oportunidad para quien se transforma desde la razón del otro, esta puso su mano en su mente y le preguntó lo que ya ella sabía en su conciencia: deme una razón, general, para confiar en usted otra vez. Es tu elección, Gabriela. Pero si quieres una razón que salga de mi pulso, ven conmigo en Neverhaust. ¿Moriré? No, vivirás. ¿Qué dice Gabriela? ¿Vendrás conmigo al nuevo mundo de Neverhaust y así descubrir el por qué tu planeta debe hacerse cenizas en los pantanos de la muerte? ¿O te quedarás con la incógnita de ver con tus propios ojos lo que hoy te digo con mis palabras? General Melonic, te escucho. ¿Es usted capaz de asegurarme que si lo acompaño, podré regresar luego? ¿Puedo yo confiar que no seré engañada, así como lo hizo anteriormente? ¿Podrá usted afirmarme que me salvará de ser necesario por si algún ente material o inmaterial quiere tomar el pulso de mi vida? El zorro Draineus, que ha sido como una especie de padre para mí, podrá irse conmigo en esta aventura en la cual, según usted, se valida la eliminación ineludible del mundo que yo defiendo con capas y espadas.
su padre, es decir, Oxyul, abrirá las puertas del tiempo para que mi existencia regrese a lo que ya conozco. Por si no me gusta el nuevo mundo que usted me ofrece hoy. Este collar que cargo, el de Larince, regalado por Tesiet cuando aún era humano, y antes que aceptara su destino como el comandante Tesiet, para destruirlo todo, ya que forma parte de las encomiendas de Turekor, el origen del fin, ha de materializarse hacia donde yo voy mientras me acompaña la misma muerte en persona. Si por casualidad veo a Larince, el antiguo amor de Tesiet simboliza que a fin de cuentas la muerte no es más que la razón de otro comienzo, sin que lo que ya se conoce se pueda tocar a como toco la realidad que crea mi conciencia. ¿Ya terminaste de hacer tu pregunta, Gabriela? Por ahora sí, general. No seré yo quien te la responda, Gabriela, sino el custodio del núcleo de tu Turekor, el campesino Juan. Correcto. Entonces no iré. ¿Por qué? Hace tiempo fui con Tesiet y el zorro para ver si de verdad yo era la elegida, para darle fin a un planeta que merece tanto eliminarse como renovarse. Pero él me dijo que mientras hallara amor en mi mente, no puedo ser la elegida. No te preocupes, Gabriela. Ya lo entenderás. Vamos. No te limites a una sola forma de entender. Solo escúchalo, pero escúchalo con conciencia, más no con amor. No puedo, general. ¿Cómo dejar al amor en segundo plano si es el amor lo que mueve el mundo? Sí, estás en lo cierto. Pero no es al mundo como tal, ni al universo de la creación, sino a la vida de lo que ustedes representan como humanos. Pero, general, Gabriela, el amor es un estado emocional de la mente, mas no viene con la mente, Gabriela, sino que es la mente la que decide aceptarlo con el objetivo de sentir todas sus emociones. Vida, la vida es una emoción, y gracias a ellas es que mi padre Oxyul ha retrasado el apocalipsis definitivo en su mundo. Entiéndelo, pero ya no hay vuelta atrás, Gabriela. Ustedes llegaron al límite de la peor deshonra del mismo amor que dicen sentir, el odio. Por favor. Y lo único que les queda por hacer, por si de salvación se trata, es cruzar el túnel hacia Neverhaus, el nuevo mundo de Oxygen. Conciencia. Ser consciente, Gabriela. Luego que el general Melunik le hablara a Gabriela sobre el nuevo mundo, Neverhaus, que tiene Oxyul para cuando todo termine, Gabriela le agarró la mano al general para ir al templo sagrado del núcleo de Turekor. Y durante esa caminata, el general Melunik podía percibir el miedo de Gabriela, incluso hasta yo. Solo que por ahora, ella no me podía ver. ¿Y quién vería la muerte si sabe que aún vive con total plenitud? Y seguro te preguntarás el por qué si puede ver al general Melunik si esta es la misma muerte que yo represento. Pero existe una diferencia entre ambos. Yo soy la verdadera muerte de todo lo que hay y de todo lo que se encuentra más adelante. En cambio, el general es la muerte que todos vivimos cuando nos iniciamos a conocer otras versiones de lo que no somos por ahora. La espiritual. Ser más despierto. Más almas con almas. Más existir que vivir. Más espíritu con espíritu. En fin, ser más esencia entre todo lo que hay y entre todo lo que haya. Pues los humanos que buscan ese renacer desde la ímpetu de la conciencia deben pasar por el proceso de su peor muerte en vida. Sufrir tanto a su momento que el mismo dolor los lleven a valorar lo que antes no valoraban. Como una flor en el camino, una inocencia jugando con el pecado. Dos personas demostrándose amor incondicional, aun cuando el amor tiene sus propios límites por eventos ajenos a lo que este es. Como el disfrute de la Sagrada Escritura de quien ha confesado sus pocos manifiestos con la vida. El aleteo de un águila siendo tan libre como los poemas. La danza que hace una gaviota al querer enamorar lo que jamás será suyo, ni porque su danza sea la mejor del mundo. Esa eternidad está siempre vivo.
como la sobrevivencia del más fuerte, la música que nos relaja al sentirla, el aprendizaje que se obtiene cuando quien nos ama de verdad a la vez nos enseña el gran valor que tiene el amor cuando monta un pez que solo salta entre océanos, lagos y ríos, y que sin temores atraviesa la cascada de la muerte sabiendo que puede morir, pero aún más sabiendo que si sobrevive el pez, tendrá otras oportunidades de ser más valiente mientras que siga nadando con el amor. Tal como le decimos a la rosa, lo bella que se ve, aun cuando sus espinas nos maltraten al tocarla. Igual, cuando le confesamos a la persona que más queremos que su compañía no es la pieza que nos falta a nosotros, sino que simple y llanamente nos sentimos bien con su amor, al igual que el amor propio que abrazamos al descubrir que dentro de la soledad existen colores propios, colores abrazando lo que otros no abrazan y ven, porque no han muerto en vida para abrazar más adelante lo que pronto ha de ocurrir, una mejor y renovada versión de sí mismo, una donde el alma sea lo que exprese su justa existencia, el ser. Hemos llegado al templo, Gabriela. Lo sé, general. Ya es hora de morir. Sí, pero yo te veré renacer. ¿Es cierto, campesino Juan? Sí, mi niña. Cuando Gabriela llegó al templo sagrado del núcleo de Tudrecor, lo primero que hizo ella al ver al campesino fue preguntarle al general Mlonik si realmente renacería después que conociera el nuevo mundo de Neverao. Y cuando el general le dijo que sí, enseguida esquivó su mirada a donde el maestro el campesino Juan, para confirmar lo que Malonik dijo. Y este de forma agradable también le dijo que sí, asentando su cabeza. Pero cuando Juan notó cierta duda sobre este adolescente, le dijo al general que llamara a los dos sargentos de la Legión de Fraynos para que no se fuese sola en el viaje. Y después que estos llegaran, apareció el zorro Raineus para decirle que sería él el que iría con Gabriela a Neverau, diciendo al mismo tiempo: yo soy quien te ama tal y como eres. Yo soy quien te cuida a pesar de lo que eres. Yo soy quien te ve con todo y lo que no eres. Yo soy quien te ayuda aun cuando no eres. Yo soy quien te abraza si solo eres. Y cuando Gabriela lo vio ser tan firme y decidido con su palabra, a pesar de que en el pasado ella le dijo: hay asunto en que las patas de un animal no tienen comparación con los pies de un ser humano, sus lágrimas cayeron como caen los granizos entre frágiles papeles que borran hasta la mejor escritura de quien nunca ha cometido pecado alguno. Y durante ese instante nadie habló nada, nadie refutó nada, nadie hizo ruido de nada. Solo era el amor, personificándose como el zorro de Raineus, abrazando a la más pura y contaminada verdad, personificándose como Gabriela. Dos especies de distintas clases que se moldearon alguna vez para que sus existencias le dieran los motivos a quienes al fin entendieron que si la verdad es una muestra sincera del amor, y si el amor es una sola verdad por decir, entonces todo lo que existe es tan solo un árbol que crece hasta que su punta más alta toque los cielos de las evoluciones, mientras que su semilla cae para volver a crecer con ciertas memorias de que su lugar en la tierra es un corto viaje entre el efímero de lo que existe, pero que mientras descubra que sus frutos pueden alimentar a otros lugares, a otras vidas y a otras escrituras, la muerte del viejo árbol será tan gloriosa como quien muere siendo feliz. Y es porque su vida sirvió para que las nuevas escrituras cambiaran para bien, como si la verdad y el amor entre la raza humana, animal y natural se convirtieran en dos formas de ver a la vida, pero sabiendo que la vida es el mismo amor siendo una única verdad. He aquí la gracia que hay en que la verdad debe ir agarrada de la mano con el amor. Poco sucede. De no ser así, las próximas semillas que vengan para convertirse en un árbol, el árbol en un escritor y el escritor en un fruto, es como quien escribe su historia sin que la sonrisa de la esperanza
lo mira a sus ojos. Adiós, Gabriela. Adiós, Draineos. Que les vaya bien. Los esperamos aquí. Renazcan. Dijimos todos cuando pasaron el túnel hacia Neverados, el nuevo mundo. Eres Oxygen. Hola, Gabriela. Hola, Draineos. Eres tan solo un niño. ¿Y qué esperabas ver, Gabriela? ¿Cuándo has visto tú a un adulto jugar con la más hermosa ilusión? Y Gabriela recordaba Tessier. Al pasar Gabriela, en compañía con el zorro Draineos, sobre el túnel que los dirige hacia Neverhaus, el nuevo mundo, para así poder renacer entre los mundos de los débiles, Oxyjul lo sorprendió mostrándose como un simple niño que jugaba desde su sabiduría con todas sus creaciones. Y cuando Gabriela lo vio, no hizo más que sorprenderse y preguntarse cómo es que un niño controla lo que a un adulto se le es difícil controlar. Y al sentir Oxyjul esta pregunta desde el silencio de Gabriela, le dijo lo siguiente: yo soy la razón del por qué todo existe. He aquí la gracia de todos los bienaventurados. Yo soy el impulso de quienes sienten sus propias energías transmutadoras. He aquí la dicha de los que mueren estando vivos para emerger hacia una mejor causa de su amable existencia. Yo soy la escritura que guía los pasos de las almas perdidas, de las almas en penas y de las almas que vagan. He aquí la gloria de los que renacen para sentir el universo de toda mi creación omnipresente. Yo soy la oscuridad que se hizo luz para dar vida a lo que antes se consideraba muerto. He aquí el milagro de los que dicen ver, aunque sus ojos se han teñido por la serpiente de los siete mares. Yo soy el águila que vuela por encima de todas mis creaciones para guiar sus pensamientos hacia los caminos de la rectitud, del perdón, de la expiación, de la redención, de la liberación y de las transitoriedades del ser fuera del hombre común. He aquí la fidelidad más benevolente e increíble de toda mi omnisciencia. Yo soy quien transforma toda causa pensante y no pensante, aunque ésta no tenga causa alguna, ni origen, ni medición. He aquí la libertad de ser simplemente omnipotente entre las cosas a su manera. Yo soy todo lo que soy, entre la energía de todo lo que es y entre los universos de todo lo que será. He aquí la palabra de lo que yo soy para todos mis hijos, así como de todas las creaciones que nacen y renacen por medio de todo lo que yo soy. Luz. Una vez que Oxyjul le dijo todo lo que tenía que escuchar Gabriela para que llevara esa verdad al mundo de los vivos, el zorro Draineus le pidió que se mostrara tal y como es. Y este, al observar la actitud del desconfiado, sacó una rosa de su pecho para dársela con el fin que la protegiera cuando su luz fuese enaltecida por la creación que éste es. ¿Y qué es? Para solo ser, sin que la duda le juzgue lo que siempre ha sido y lo que siempre será. La sola conciencia del universo, la mente de las creaciones, la fuente mayor de toda la energía omnipresente, omnisciente y omnipotente que transforma todo lo que existe y que existe con el propósito de ser lo que únicamente solo es, eternidad. Zorro Draineos, me pides que deje de ser un niño para mostrarme tal y como soy. Entonces, he aquí todo lo que yo soy. La luz fue tan fuerte que la rosa se desvaneció entre las manos de quien no cree sin ver, aun cuando está viendo. ¿Y tú, Gabriela? ¿Puedes verme detrás de la luz? Yo también soy. Bueno, hasta aquí mi narrativa de mi historia túrica, el origen del fin. Espero que le haya gustado y que hayan entendido pues todas las palabras que aquí he dicho, para que reflexionemos. La cuestión se trata de creer, como siempre se ha visto por ahí, de creer por uno mismo, pero también creer que existe algo más poderoso que uno mismo. La conciencia suprema. Llámalo Dios, llámalo energía,
llámalo Buda, llámalo Jesucristo, llámalo, no sé, Zeus, Horus, dale cualquier nombre de cualquier dios que exista por ahí. Pero al fin y al cabo, siempre hay alguien más poderoso que nosotros. Para mí, eso se llama la fuente mayor del universo. Energía. Y la energía no tiene ni inicio ni fin. Es eterna. Vive transformándose. Y lamentablemente, la humanidad se mal transforma. No se bien transforma. Cuando la energía siempre se transforma para el bien de su propia existencia. Bueno, muchas bendiciones de luz, espero que te haya gustado esta narrativa, las pequeñas reflexiones que siempre doy. Y bueno, te mando un gran abrazo de bendiciones, un gran abrazo de luz, de prosperidades, de éxitos, y que tu vida siempre esté llena de muchas felicidades y sobre todo de mucho razonamiento y amor. Bueno, nos vemos, chao.